Si uno dice Leonor, por allí no le dice nada. Ahora, si uno dice Pirucha, inmediatamente. ¿Rizo? Sí. Pirucha Rizo. Radioteatro. Época dorada de la historia de la radio. Con ella vamos a hablar. Estas son las cosas buenas que tiene hacer este programa. ¿Ah, este sí? Lugar yo no lo conocía. No me digas, pero ahora lo conoces. Encantadísimo, Luisito, me encanta estar con ustedes. Me encanta. Vos naciste, va, naciste no, ¿tu casa es aquella? Aquella es mi casa, ahora. Pero acá vivían antes, don Javier y doña Valentina. Cuando, sí, hace tiempo, tantos años. Y bueno, pero acá... No sé cómo pasaron tantos. Nunca había venido este pasaje, no, este comunicado. Rego con Ceballos. Claro. Yo estoy justo enfrente de mi pasaje. A ver, hay que decir que Javier Rizo y Valentina de la Cruz te tuvieron a vos en Mendoza. En Mendoza. ¿A tu hermana también? La porota, la más grande. ¿Eran tres? Éramos cuatro hermanas. ¿Cuatro? Y un varón. ¿Y un varón? Jorge Javier. Sí. Y este, Pirucha, Pirula. Porota, no sé por qué mi viejo nos puso su sobrenombre, pero bueno. Él te... A mí, no, en Mendoza me lo pusieron a mí, ellos estaban trabajando en LB10. Nazco yo, y entonces como era un suceso, que yo Piruchita, Piruchita, Pirucita, y quedó Piruchita. ¿Y Pirula a quién le puso? No, Pirula un año y medio después nació, acá en Bahía. ¿Y cómo vino don Javier a Bahía con tu mamá? Porque haciendo giras. Él pasaba por todo, por Olavarría, por Azul, por toda la zona de influencia de Bahía, Tres Arroyos, y un día fue a Mendoza, se iba a quedar allá. Se enfermó, no sé qué le pasó, y se vino a Bahía, la conoció a mi mamá, y ahí sonaba. Ahí sonamos, ahí se armó la, ahí, claro. Se armó la familia. Exacto. Ustedes... ¿fueron conscientes, son conscientes de lo que significaba el radioteatro de Javier Rizo con todos ustedes? Mira, yo en un principio no me daba cuenta de eso. Cuando la gente tan emocionada y posicionada me hablaba de los personajes, no, yo le decía, pero usted, una vecina me agarra mucho, porque él se va a quedar con vos. No con ella, no con la villana. Claro. En la jerga radioteatral. Entonces yo decía, no. Yo entendía eso. Después, con el tiempo, el cariño, el afecto, la atención del público. ¿Ustedes se dieron cuenta que todavía, cuando uno habla de la historia de la radio en Bahía Blanca, indefectiblemente aparece eso el radioteatro de ustedes? Eso me lo han dicho muchos ahí que trabajan en el U2. Pero digo, me parece que ya excede incluso lo del U2. Forma parte de la historia de la radio de Bahía Blanca. Sí. Papá era... ¿Él escribía todo? No. Guardiola escribía, pero siempre con la visión de él, bajo la dirección de lo que él quería, qué quería interpretar. Entonces él le decía, y Guardiola escribía Las Mellizas de Oberlé, El Tren de las Ocho era de Juan Carlos Chaco. Hicimos todos los autores de Buenos Aires. Ajá, claro. Absolutamente todos. Después, con el tiempo, ya mucho más joven yo, más grande yo. ¿Y trabajaba toda la familia? Y sí, mamá, papá, obviamente, Pirula y yo. Demás, éramos nosotros cuatro. ¿Qué recuerdo tenés de aquella época? Gloriosos. Porque fueron ¿cuántos años? 30. Muchísimos años, más de 30. Cada vez que íbamos a la zona... Además, eso quería preguntarte, ¿hacían giras a la zona? Era agotador, porque llegar a Pringles era como si llegara al fin del mundo. Claro. A veces íbamos en un taxi, de un tal quincose divino. ¿Y cómo hacían? Porque, a ver, usted... No, yo lo escuchaba, mi vieja se... ¿Quién no? Entonces... Claro. Me he encontrado con mucha gente que me abraza y me da gracias. Y yo le doy gracias a ellos por habernos atendido, escuchado, darnos la... Porque cuando ustedes armaban el radioteatro, primero, la pregunta que siempre me dice, ¿lo grababan o iban en vivo? No, pero al principio en vivo veníamos de la gira, a lo mejor enterrados en el medio del campo, venía alguien a socorrernos y así como estábamos, llegábamos a salir dos donados. 25, no se podía grabar antes. No, había que hacer todos los ruidos, la puerta todo, que se cierra, la puerta que puerta, se abre, todo, los pasos, todo, el todo. Teléfono. El caminar sobre la salida, te digo que es caminar sobre el césped, parecía. No, era genial. Yo me divertía mucho, la verdad, me divertía mucho. ¿Y cuánto tardaban? Al hacerlo en vivo, vos tenías, obviamente lo leías, pero había que interpretarlo. No, sí, pero yo estaba ya tan hecha eso. Imagínate que mi casa era una casa de artistas, líricos,
una casa de artistas donde había libretos, baúles que venían de Buenos Aires, que ya cuando hacía novelas de época. Nosotros nos disfrazábamos, nos vestíamos, mandaba a todos los chicos del barrio a mi casa, hacíamos novelitas que inventaba yo o mi hermana. No, no, era una cosa. Una cosa, no te lo puedo decir. Yo creo que mucha gente que no lo vivió no se da una idea de lo que generaba ese radioteatro. Yo digo que en yo... realidad era un fenómeno en todo el país. Sí, pero acá en Bahía Blanca. Papá fue un director, más que actor, que era buenísimo, un director de primera. ¿Ah, sí? Sí, fue impresionante, realmente. Aparte, amaba eso, toda su vida hizo eso, crió 5 hijos. Mi hermano es médico, nosotros fuimos artistas. Está bien, está bárbaro. Pero en serio, porque... aún hoy la gente se acuerda de aquello. Es una cosa maravillosa. Eso es lo que a mí me sorprende. Pasaron casi 50 años de todo eso. Que la gente... Además, ustedes las conocen. Vos no eras Leonor, vos eras Pirucha. Totalmente. A mí me decía Leonor, no me daba vuelta. Totalmente. Y tu mamá era Valentina de la mamá Cuba. Era ¿el nombre la cómo era el nombre? Nélida Juana Valenti. Valenti. Sí. ¿Y él le puso Valentina de la Valentina Cruz? Mamá. Es papá mandaba, gobernaba bajo la visión a veces y el mal carácter que tenía mi vieja. Ah, la sí, mujer, era mujer fuerte. Fuerte, generosa, hospitalaria. Una mujer que tenía las puertas abiertas de la casa cualquiera que necesitaba. Algo tremendo. ¿Y cuánto duraban esos radioteatros? Porque las historias eran historias que iban de capítulo en capítulo, sí, obviamente. Claro. Para la gente que por ahí no está mirando no tiene idea. Era una novela en televisión, pero llevada a la totalmente. Radio. Después la novela que nosotros hacíamos en la radio, como por ejemplo 0696 No Contesta, de Alberto Miguel, le hicieron en Buenos Aires con una voz en el teléfono. La de... La misma. ¿Cuál era? ¿La de Luisa Curió? Otra chica, que ahora no me acuerdo. ¿Era la misma? La misma, nada más que le cambiaban el título y llevaban a la televisión, cosa que acá opacó todo lo que es la radio cuando vino la televisión. ¿Acá vivían tu familia? ¿Acá viviste? Acá un tiempo, yo era muy chica. Mira vos. Y después el viejo compró acá la vuelta. Ahí, acá a la vuelta. ¿Dónde vive Martín? Ahí, donde vive Martín. ¿Dónde vive Cacho, el escritor? Exactamente. Donde vive él. Yo siempre lo cargo. Bueno, contame cuando iban a la zona. No, el recibimiento de esa gente, yo no te lo puedo explicar. El cariño, el afecto. Nosotros trabajábamos, veníamos, llegábamos a veces a las 10 de la noche. ¿Por qué iban en tren? ¿En qué iban? Nosotros íbamos en taxi o en ómnibus. Un ómnibus que papá tenía alquilado ya para eso, lo mismo que el taxi. Según cuántos éramos en... Pero una cosa, a ver, yo me imagino lo siguiente, ¿no? Porque una vez lo he visto, yo pibe, mi viejo me llevaron al Rossini. ¿Al Rossini? Actuaban en el Rossini. En el Rossini. Entonces, una cosa era hacer el radioteatro, donde podías ir así, total, la cosa. Claro. Y otra cosa es llevar todo el equipaje para hacer una obra de teatro. Antes, el utilero, el escenógrafo, todos iban antes y armaban todo. Pero algunas veces llegábamos tan tarde, ellos también llegaban tarde, y se armaba el escenario improvisado en el medio de cuando trabajábamos en el medio del campo. En esos galpones que hay que, no sé qué siembran ahí, que meten ahí. Que ah, porque no era siempre en teatros. No, hasta eso ha sido. Llegaban los unques, algunos se traían sillas. Me parece ver eso y digo, qué increíble. Otra época. Qué lindo, ¿no? No, el cariño de la gente. Después se hacían unos asados a la madrugada que ni te cuento cuando terminaba. ¿Y tu viejo era el que ideaba todo? El vestuario, sí, la escenografía, todo. Sí, él iba a Buenos Aires periódicamente, traía a todos los escritores, las novelas escritas por gente que él conocía mucho. Era muy amigo de Chiappe, casi me caigo. Muy amigo. Porque él había nacido en Buenos Aires, ¿no? Sí, nació en San Telmo. En San Telmo, nada más y nada menos. Ahí nació mi viejo. Y después se fueron a vivir, cuando él vivía con la madre, el padre, se fueron a vivir a la calle. Por lo tanto... Barrio de Belgrano. Barrio de Belgrano, Caserón de Teja. Vos no sabés los lindos días que yo viví. Yo me hubiera ido a Buenos Aires, pero decir que extrañaba tanto. Alguna patología que tengo yo, no sé. Extrañaba todo, extrañaba mi barrio, mi ciudad, mi gente, todo. ¿Sos bien bahiense? No, absolutamente. A veces me tengo bronca, ¿verdad? Porque a veces tiene cosas que no sé. Pero la amo. La amo, realmente. O sea que el viejo y la vieja se hicieron bahienses por adopción. Y acá mi mamá era bahiense. Tu mamá, tu papá, perdón. Mi viejo ya después quedó acá y no. Quedó prendado del amor. Pero vos sabés lo que era cuando él iba a la zona, y cuando a Tres Arroyos. Era algo que. Increíble. Para colmo, me imagino yo en esa época, estamos hablando.
años 50 y pico, claro. 60, me imagino ir a Tres Arroyos, ir a todos esos lugares, en camión, en tren, en colectivo, era todo un acontecimiento. Totalmente, la iba, gente nos esperaba. ¿Cómo se llama? La compañía Javier Risso. ¿Vos sabés que tengo la música acá? Claro, pero me la canten a mí en la calle, hay gente que por ahí me ve y me canta, parece que yo soy muy igual a mi vida. La cara, qué sé yo. Y me cantan eso. Te lo juro. ¿De dónde le había sacado el viejo la música? Silva, un tal Silva que era. Porque antes en la radio en Donado 25 iban orquestas. Todo en vivo. De Bahía, de Buenos Aires, Alberto Castillo cuando vino que fueron a cenar a casa. Cualquiera que venía de artista. Alberto Castillo, el cantor de los 100 barros porteños, que era médico. Sí, sí. Ah, ¿había ido a tu casa? Sí, a cenar enseguida. Él era muy así también. Eran líricos. Y el viejo, ¿él escuchó esa música, la eligió o se la dieron? Sí, con él lo ha compartido con este hombre que era músico. No sé si tocaba el bandoneón, no me acuerdo muy bien. Me parece verlo igual. Y entonces él le hizo la marchita. Y así que la gente por ahí te reconoce y te la sigue cantando, me tarareando. Sigue cantando. Bueno, vamos Pirucha, vamos, hasta vamos, la casa que compró el viejo. Ah, dale, eso. Vamos. La casa donde yo. Bueno, Pirucha, este es un barrio hermoso. La verdad estás que, en una zona, a una cuadra del teatro, la Plaza muy querida, Pairó. Una zona muy querida. O sea, para mí. Al teatro municipal la han hecho. Hicimos, yo siendo chica, tenía 8 años, mi padre hizo una novela que se llamaba Una rosa de sangre sobre la arena. De qué pavada de título. No, pero el vestuario, todo, y la gente. Y el otro día me encontré con una mujer que fue profesora de una de mis hijas y se acordaba de eso, de esa novela. De cuando yo trabajaba, todo, no, no. Yo voy a ir, me dijo Eli, vas a decir que te van una nota, un reportaje, porque esa época, una mujer que me sorprendió porque no creí que escuchaba tanto la novela. ¿Cómo era? A ver, ustedes llegamos con él, obviamente lo estudiabas, lo leías, lo mirabas, y supongo yo que con el viejo lo ensayabas en tu casa, no, con tu mamá. Eso, el ensayo. Llegaban a hacer el radioteatro, el capítulo, sí. Era a las 3 de la tarde, si a la memoria 3, no. A las 2 estábamos en la radio, pero ya con el capítulo cada uno, la copia, sabido. Pero había un tipo ahí que tenía una copia y decía, acaban los pasos, acaba el relincho, no, el caballo, mismo, acaba. Y claro, y lo tenía que poner en el momento totalmente, justo. Totalmente, y lo ponía, Parece mentira que no había nada de eso y salía espléndido. Porque ahora sería mucho más fácil. Mirá, lo grabamos hoy, sale mañana, no sé. Te equivocaste, volvé para atrás. Claro, en no, ese momento no podía decir volvé para atrás. Vos sabés, un día estábamos trabajando, haciendo una novela, y un actor, Pancho Trejo, queridísimo, que ya no está entre nosotros, trabajaba mucho y hacía los malos a veces y todo. Y estaba leyendo el libreto, había una trila acá y el otro acá, enfrentados. Y el micrófono ese que vos no lo conociste. ¿El uno chiquitito? No, chiquito. Que tomaba de todos lados. Enorme. Entonces, este hombre, había un locutor que era muy chistoso. Almar se llamaba. Entonces agarró, abrió la puerta de la sala donde se transmitía, tiró un petardo. Sonó y este se asustó, largó todo. Y el relator, que en entonces era Fernando Zárraga. Ajá. Ay, yo no pude hablar más. Y mi papá, furioso desde el control, haciéndonos callar. ¿Quién fue el que tiró eso? Llegó, fue un desastre. Yo no podía hablar de la risa que me dio. Y este hombre tampoco. Porque claro, había un locutor que iba relatando la historia mientras ese ustedes... era el relator de las novelas. Que después fue Zárraga primero, después fue Alberto Cárdenas, que era... Ay, me encantaba, aparte los relatos de Migré, por ejemplo. Aunque de Chape también tenía algunas novelas que tenían unos relatos hermosos. ¿Hicieron muchas novelas de Alberto Migré? Todo un ciclo hicimos, todo un ciclo. ¿Cuánto duraba una radio, un radioteatro? ¿Cuánto duraba? ¿Le decís de la radio? Sí, ¿cuánto duraba? Media hora era. No, ya sé, pero de 2 meses. No, no, un mes y medio más. ¿Y se cambiaba? Porque eso cuando salíamos de gira. Cuando no salíamos de gira, la novela duraba menos de un mes. Novelas muy lindas que hemos hecho también sin salir de gira. Fue una época inolvidable.
hermosa. Ahí está la casa. No, esta no es mi casa. Claro, acá es donde vive Cacho Martín. Esta es la que compró tu papá. Esa era la que vivimos nosotros, compré mi viejo acá. Y veo la o siempre que desde hace muchísimo tiempo vivís en esta zona espectacular. No, sí, yo volví acá. Volví, que en el barrio, que ya la fisonomía del barrio no es la misma. No, me imagino que no, pero... Pero siempre hay algo que me lleva, los pasos que me llevan, y me traen esos recuerdos que... Tengo cuidado con la nostalgia. Hay que tener cuidado con la nostalgia, pero lo recuerdo. Pero no es malo recordar esas cosas cuando uno lo pasó bien. No, eso me llena el alma. Claro, claro. Me llena el alma. El público, por Dios, qué maravilla. La atención que nos dieron, el afecto. Siempre había... Las bendiciones. Siempre, como en toda novela, como en realidad en la vida, está el bueno, la buena... El malo, la mala en la... Totalmente. En esas novelas también. El villano, sí. La mala, la buena, ultranza. Tan que yo a veces digo... Y el galán. No, que el galán era... Es el bueno. El Luis Harris, el era, ¿no? El marido de mi hermana. El marido de Pirula. Claro, no, que todo en familia casi. Las chicas se tiraban de cabeza. No, vos no sabés lo que era. Vos no sabés lo que era. ¿Y tu hermana? Bronca. No, mi hermana era celosa, pero ya sabía de qué se trataba eso, entonces no le daba bolilla. Porque además tenía una pinta bárbara, si la memoria visual no me falla. Y qué sé yo, a ella le gustaría. Y eso que la pareja le hacía conmigo, ¿eh? Claro. Porque así me decían, ¿cómo vos te casaste con...? Y si estabas de novio con el otro, no, eso era en la novela, me decía yo. Claro, la novela. Y no, ay, claro. Qué desilusión. Claro. No, cosas increíbles, porque la gente estaba posesionada de eso. Estaba, qué sé yo, ambiente de radio teatro. Y siempre las novelas tenían final feliz. Pero de cualquier manera había un mensaje esperanzador, claro. Un lenguaje suave, qué sé yo, ahora soy de otra época. Yo escucho a mis nietos, escucho lo que pasa en la televisión, en la radio. Somos de otra época. Qué vocabulario, qué. Pero. ¿Qué ¿Sos de mirar novelas ahora o no? No, mirá, ¿sabés que miré? ¿Qué? Las Mil y Una Noche. Ah. ¿Sabés por qué? Porque yo lo tenía en la biblioteca de mi padre. Era chiquito, lo leía. A veces no entendía cosas, ¿viste? Entonces le preguntaba. Y cuando llegó Las Mil y Una Noche, dijo, a ver si tiene algo de parecido. Algo de parecido tenía. Algo. Pero actores impresionantes. ¿Ah, sí? De teatro. Actores impresionantes. A mí me gustaba mucho la viejita que hacía de mamá. Mirá con las miradas esa mujer. Sí, sí. No, entonces se murió, pobre. Sí, porque es cierto, sí, se murió. Y porque es cierto, no había mucho diálogo en esa novela. No, pero con la mirada te decían todo. Hacían los espacios. Actores, increíbles. ¿Siempre te gustó actuar de chiquita o fue una especie de mandato familiar por lo que era tu viejo? No, yo era una pispireta, después ya... ¿Pispireta? Sí, ese es un término de atrás. Señor, y bueno, ¿qué querés que diga? ¡Pispireta! Claro, iba, andaba. No te digo, yo quería de entre baúles llenos de ropa, que se la sacaba. ¿Se disfrazaban permanentemente en tu casa? Mi hijo los escondía, los ponía ahí, le decía a la chica que estaba con nosotros cuando ellos iban a la radio, y se enojaba que si agarrábamos algo. Claro, ustedes se criaron en ese ambiente. Claro. Naturalmente. Después, yo igual soy de la idea que los chicos, es más ahora, los chicos tienen que vivir su vida de infancia. Yo me mimeticé un poco con los personajes. ¿Ah, sí? Esa de buena, un traje de la gallina clueca. Mira, yo tengo 5 hijos. Nada que ver porque yo los he matado. Sin embargo, los he tenido volando para que cumplan su, ¿no? No como la de las novelas. Ah, ¿te terminaste mimetizando con alguno de esos personajes? Y sí, viste, qué sé yo, ¿no? Yo vengo haciendo, ¿no ves los ademanes? Y los chicos me miran. Y a veces le dan, no sé qué, mamá, no hagas eso, mis nietos sobre todo. ¿Y eso te queda de sí, aquí? Pero ya claro, te di. Claro. Bueno, el imagino yo, ¿no? El actor, la actriz, habla también por los gestos de su cuerpo, no solamente por lo que dice en el Parlamento, ¿no? Y sí, yo creo que es así. Claro. Que así es. Pero bueno, yo a veces me agarré... Los recuerdos que tenés más lindos que son de cuando... no solamente de lo que significaba la repercusión de esa novela, sino los viajes con toda la compañía a la zona. No, sí, pero lo más hermoso era me gratificaba cuando nosotros íbamos a algún lugar y venía siempre alguien, cuando estaba el telón cerrado, que a lo mejor estábamos en una pausa cambiando la escenografía, qué sé yo, a traerme algún regalo, alguna delantal bordado que yo bordaba, una señora, una chica entonces, bordaba en el medio del campo y lo que tenía era la radio. Esa radio a batería a veces, claro. Esas que había que cargar y qué sé yo. Claro. Entonces eso a mí, no sé, yo creo que me ayudó a sobrellevar muchos
avatares de la vida. Como cualquiera, claro. Porque eso me abrigó el alma. Claro. Para colmo, claro, en esa época el tipo que en el medio del campo tenía la radio era toda una compañía y una novela te hacía, imagino yo, todo, vacía volar la imaginación. Siempre me impresionó eso. Aparece el caballo, los golpes. ¿Cómo hacía el tipo? Tenía que tener una sincronización fenomenal. Sí, había ahí un ensayo y la dirección. ¿Quién era el que lo hacía? ¿Vos te acordás? Jean Greco. ¿Roberto? Roberto hizo mucho. Sioni también. Sioni. Gustavo Gaví. Sí, mirá vos. Y había otro que no. No sabía de Gustavo Gaví. Roberto sí, Roberto Gianbreco sí. Él claro, musicalizaba mucho también. Hay que pensar lo siguiente: el tipo tenía que estar con el libreto, ¿sí? Lo que decía vos, lo que decía el otro actor, y en el momento. Y nosotros nos veíamos. Poner la puerta que se cierra, la puerta que se abre. Exacto. Pero la puerta estaba en la sala de donde nosotros transmitíamos. Pero digo, el ruido, del teléfono que sonaba. Suena el teléfono. Ahí, eso, algunas cosas estaban en el control y otras estaban en la sala donde nosotros transmitíamos la novela. Entonces, cerraban la puerta. Un muchacho que también estaba en esa historia de hacer ruidos y qué sé yo. Pirucha, ha sido un gustazo. Ay, querido. Y para mí otro, porque te digo siempre, gracias por el recuerdo. No, como me encanta. Como le digo a todo el que se acuerda. Todo eso formó parte de nuestra niñez también. Pues, y mucha gente lo va a ver y te van a, cuando lo vean el domingo te van a llamar. ¿El domingo a qué hora? El domingo, a las 2 de la tarde, Canal 9. Bueno, nos estamos viéndonos. Me falta, y vamos a poner... La tenemos que encontrar, la música. La música. Sí, pedíle a la música. Vamos. Yo no la tengo. Bueno, vamos. Vamos.